Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más de Dossier, la noticia desde tu escuela. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de DGES Media. Maestro, muy buenos días. Yo soy Alberto Abrego, el día de hoy nos toca estar aquí con ustedes justamente en Dossier, platicando con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Ellos tienen una participación muy importante en el proyecto Pequeñas Navegantes. Vamos a presentar a los participantes. Tenemos un padre de familia que nos honra hoy con su visita, el señor Julio César Díaz. Señor Julio César, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, sordos. Yo me llamo Naela Díaz. Bueno, yo me llamo Damaris Jimena García Alcántara. Bueno, yo me llamo Monserrada Alvarado Domínguez. Y mi nombre es Andrea Arellano Rodríguez. Muy bien, pues bienvenidos aquí a Dossier. ¿Quién nos quiere platicar un poquito acerca de este proyecto Pequeñas Navegantes con el título La Tortuga Golfina? ¿Quién nos quiere contar del proyecto? ¿Monse? Claro. Bueno, pues el proyecto Pequeñas Navegantes nos informamos acerca sobre lo que es para nosotros la Tortuga Golfina. Nosotros investigamos más a fondo sobre esta fundación, lo que nos dijo. Pequeñas Navegantes viene siendo la tortuga más pequeña en las especies de las tortugas. Tiene tonos grises de diferentes, muy oscuros a muy claros. Esta tortuga está en peligro de extinción y lo que nosotros quisimos hacer es que contribuir a ayudar a que no se extinga y dar propuestas de que se pueda llegar a salvar su especie y de que no se extinga, porque las futuras generaciones, nosotros les vamos a dejar algo a las futuras generaciones que puedan ver y apreciar esta tortuga. Bien, tenemos aquí la pieza participante, si la cámara la puede tomar, la tenemos aquí al frente. Naela, ¿nos puedes hablar un poquito de esta pieza? ¿Le prestan un micrófono? Esta pieza llevó mucho tiempo de trabajo. En total fueron 5,366 piezas de papel y fueron más de 200 horas de trabajo. ¿Qué me dijiste? 366. 5,366. Yo creo que nada más de contarlo no lo hago. Andrea, ¿cómo deciden hacer esto? Bueno, es que nosotras nos formamos en equipo y decidimos hacer una pieza única para demostrarle a todos la pieza de la tortuga golfina. Y creo que es un trabajo único y especial porque está, aparte de que está hecho con varias piezas, varias horas de dedicación, sobre todo está hecho entre nosotras cuatro, una verdadera participación en equipo. Y pues aquí está la pieza y pues lo logramos hacer en un poquito de menos tiempo, pero lo logramos y es una pieza en sí única. Damaris, ¿y qué va a pasar con esta pieza? ¿Ustedes ganaron? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, quedamos en 13º lugar. Esta tortuga la hicimos con piezas que eran rectangulares. Nos enseñaron cómo doblarlas. Las doblamos en triángulos. Las medidas de esas son grandes y chicas. Las grandes fueron de medida de 6x4 centímetros. Y las piezas chicas son de 3x2 centímetros.
¿Cuál es la técnica que utilizaron para realizar esta tortuga y cómo fue el proceso de construcción? Esta pieza, la técnica que hicimos se llama Seishi, también conocida como origami 3D. Sobre todo investigamos más al fondo de la tortuga para saber más y sus colores, y ya cuando teníamos bien la información presente, la empezamos a hacer. Como dijo mi compañera, la técnica se llama Seishi. Consiste en doblar los papeles, piezas grandes, piezas pequeñas. Al tener las piezas, teníamos que hacer un doblaje de 3-2-1, que consiste primero en tener 3 rectángulos, después 2, después 1 y así varias rectángulos, varias formas, y ya después empezarlos a unir para lograr juntarlos todo. Bien, me gustaría escuchar al señor Díaz, señor Julio César. ¿Qué importancia encuentra usted en que, bueno, entiendo que de ser padre de familia, obviamente su hija está aquí presente, ¿qué importancia tiene para usted el que los jóvenes en secundaria dediquen tiempo a este tipo de actividades? Hay muchos beneficios. En primera instancia, el trabajo en equipo, la solidaridad, la participación, está en una etapa de formación muy importante, en la que justamente van desarrollando habilidades personales y grupales, ¿no? Por otro lado, en este caso el resultado es creo que maravilloso. Hay la colaboración asistida o la asesoría de un profesor, el profesor Ricardo. Él es un maestro que da un taller de esta técnica en las instalaciones del metro La Raza. Es una persona totalmente altruista, está abierta a la creatividad de los niños, a fomentar el interés y por los retos, tomar los trabajos con mucha seriedad, y creo que ese es el resultado, ¿no? Yo creo que una vez que terminaron el proyecto, pues tienen ahora sí una base para ver cuál es su capacidad, cuál es su talento y posiblemente cuáles son sus orientaciones artísticas. Bien, pues muchas gracias. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo en esta cápsula de dossier. El título de la obra es Corazón de Tortuga. ¿Quién de las señoritas me dice qué va a pasar con Corazón de Tortuga? Bueno, Corazón de Tortuga, nosotros estamos diciendo, para nosotros fue un proyecto bastante interesante, bastante entretenido, pero sobre todo sentimental, que podamos ayudar a las tortugas. Nosotros queremos que nos apoyen, ayudar a que no tiren basura, no tiren plásticos al mar, porque eso las va a afectar, y nosotros quisiéramos que nosotros que estamos a distancia del mar, no podemos hacer mucho, pero con mucho podemos hacer bastante. Y entonces lo que nosotros queremos difundir es eso, que se ayude, o sea, poner un foco en rojo, poniendo una muestra de lo mucho que tenemos que hacer por estas pequeñas tortugas, por este esfuerzo. Yo agradezco mucho a toda la gente que nos apoyó en todo esto, y sobre todo que sirva de algo nuestro trabajo. Bien, Corazón de Tortuga, ¿dónde la vamos a poder encontrar? ¿Dónde se va a exponer? Esta pieza se va a ir al Museo Sumaya. Se va a presentar aproximadamente en el mes de febrero. Quiero mencionar, platicábamos acá fuera de cámaras, que la pieza Corazón de Tortuga, en la técnica Seishi, mencionaban, o origami tercera dimensión, obtuvo 13º lugar, pero obtuvo mención honorífica por lo complicado del trabajo. Y bueno, es importante ver las capacidades que pueden desarrollar los alumnos en esta edad de secundaria, primero, segundo, tercero. Aquí las señoritas son de primero, las cuatro, y pues que se vea justamente el trabajo colaborativo, el trabajo responsable, la disposición para el trabajo y finalmente el compromiso, cómo puede rendir frutos. Y pues imagínense, tan jóvenes y ya exponiendo en un museo del nivel del Museo Soumaya, que pues no es cualquier museo. A todo el público en general, a que
puedan visitar la obra. Vamos a una vez que tengamos la fecha, esta pieza la van a registrar el día de a entregar físicamente el día de mañana. La invitación para que asistan una vez que esté en la exposición, y hacer una mención al maestro Ricardo Barajas Solaco, que hizo favor de asesorar a estas pequeñas. Bueno, pues muchas gracias, estamos llegando al final de esta cápsula dossier, con el tema de Proyecto Pequeñas Navegantes, la Tortuga Golfina, el trabajo Corazón de Tortuga, representando la Escuela Secundaria Técnica número 6, orgullosamente de la familia de Escuelas Secundarias Técnicas. Pues no se pierdan la oportunidad de ver esta obra, maestro. Y bueno, de verdad es un honor tenerles aquí presentes, que hayan participado en este proyecto. Y bueno, llegamos al final del programa. Esto es una producción de DGES Media, a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, agradeciendo también el apoyo y el respaldo del director Mario Espinosa Caffi. Maestro. Bueno, muchas gracias. Esto fue Dossier, la noticia de tu escuela. Buenos días.